es un pitbull, pero ¿qué coño te va a hacer un labrador? Que no, Sergio, que me da mal rollo. La verdad es que esto fue culpa tuya, cabrón. Si no lo llegas a encerrar en el baño con él, igual te lo podrías haber traído. Pero es culpa mía que tu novia tenga miedo hasta de respirar. Oye, ¿cuánto falta? Nada, es aquí a la derecha. ¿Al final había lago? En teoría tiene que haber. Eso espero, ¿eh? Porque no he venido hasta aquí para ver a estas dos vestidas todo el tiempo. ¡Ah! Que estaba de coña. No, no lo estabas. Bueno, pero se cuela. Tío, ¿quieres dejar el cuaderno ya? Pero déjale que haga lo que quiera. Tú has venido a hacer el ganso. Yo he venido a coger ideas para mi película. Oye, ¿alguien tiene crema? Yo... porque me quemé. ¡Qué putada! ¿Qué pasa? Se me ha olvidado la tienda. Bianca, vamos a tener que dormir juntos. ¿Y no prefieres compartir la mía? No. Me partes el corazón. Putada, ¿eh, Sergio? Ay, si es que eso es un desastre. Joder, Víctor, si no te inspiras en este sitio para escribir, no sé dónde vas a hacerlo, macho. La verdad es que me gusta, tío. Tiene un rollo así, la bruja de Blair. No sé, es el típico sitio donde no me molaría nada decir eso de... Separemos. No me hace falta preguntarte sobre qué género vas a hacer, ¿no? No me encasilles, por favor. ¿Y sobre qué género lo vas a hacer? Terror. ¿Y sobre qué irá? Todavía no lo sé. Ah, estupendo. Chicos, parece que al final sí que había lago. ¡Chicos, venid! No, gracias. Ya la voy, que primero me quiero deleitar. Eres siniestro, ¿lo sabías? Sí, me lo dicen mucho. Déjalo, que haga lo que quieras. Bueno, tío, ¿cómo es el panorama con Bianca? Esta noche cae seguro. Qué vulgar eres. ¿Qué te apuestas? Nada, conozco a Bianca mejor que tú. La verdad, no lo pongo en duda. Me vas a contar ya a qué viene el tonteo que te traes con Sergio, ¿eh? No sé, hemos venido a disfrutar, ¿no? Sé que es un poco... Sergio. Pero tiene algo que me encanta. ¿Qué pasa? Es que la tiene... No es eso, perra. Oye, ¿y Víctor? ¿Cómo está? Me ha dicho Alex que no está muy bien del todo, pero yo qué sé. Espero que estos días se le pase un poco. Joder, pobrecillo. Bueno, caballeros, no sé vosotros, pero yo me voy a jugar los tiburones con Bianca. Y el tío empezó a violarla. Delante de su novio. Imaginaos estar sentados, atados, sin poder hacer nada, mientras le hacen eso a tu novia. Luego el pavo la coge, se la muestra y la degüella. Por último, le partió las piernas al tío con un puto martillo. Qué historia tan bonita. Yo creo que daría para un corto bien guapo. O un par de canciones, por lo menos. ¿A quién le toca ahora? A mí. Pero te voy a mear. A ver cómo va esto, tío. Ha bebido demasiado, está claro. Leire, te toca a ti. Pero que yo no sé historias de miedo. Sí, hombre, anímate. No, tía Bianca, tú sabes que tú has estado en campamentos y seguro que se ha contado ahí un montón de historias. Pero es que yo no, paso. Que no.
cuenta cómo fue la tortuga. ¿Os juro? He visto un extraterrestre. ¿Pero qué dice? ¿Este qué dice ahora? Sí, coño, que tenía los ojos rojos. Te has pasado. Cuando venga el tío este y nos mate, nos viola a todos, yo no he avisado. Mira, mientras sea por ese orden, a mí me da igual. ¿Qué pasa, tío? ¿Madrugada o qué? ¿Madrugada? Pero eso son las 2 de la tarde. Joder. Pasamos 7 pueblos bebiendo ayer, ¿eh? Soy consciente de ello. ¿Quieres? ¿Cómo vas? Bien, tío. Este sitio me está dando mazo de ideas. No me refería a eso, y lo sabes. ¿Y Alba? Pues bueno, me está inspirando mazo para el guión. Bueno, me alegro. Enséñame algo. Venga, tío. ¿Sabes? Alba nunca tuvo Fermín. ¿A qué te refieres? Ella realmente no creía que tuviera nada especial para llegar lejos. De hecho, a veces me hacía hasta dudar de mí mismo. ¿Nunca has estado con una persona tan insegura de sí misma que te lo acaba contagiando? Creo que sí. Pero con esto me he quitado un peso de encima. ¿Sabes qué? Voy a hacer algo grande. ¡Vaya noche movidita, eh! Cállate. Oye, ¿habéis visto mi móvil? Yo tampoco encuentro el mío. Leire. ¿Qué? Leire. ¿Qué? ¿Tienes tu móvil por ahí? Ay, no sé por. Porque ninguno encontramos el nuestro. Espera. Joder, no lo encuentro. Sergio, no jodas, ¿dónde están? ¿Pero qué dice, chalao? Venga. Yo no los tengo, cojones. ¿Quién ha sido el primero en despertarse? Pues Víctor. Claro, porque no tengo otra cosa mejor que hacer que esconderos los móviles. ¿Y tu móvil dónde está? Coño, estamos en el campo, ¿para qué me voy a traer el mío? Bueno, tío, cuando te salga de la polla, pues nos los das. Vámonos. Bueno, venga, vale, pues los tengo yo. ¿Viernes 13 mejor que M Street? Venga, coño. Jason es un villano real, coño. Tiene una clara motivación. ¿Una clara motivación? Jason es un retrasado que no sabe ni por lo que mata. Que mate Freddy tiene sentido. A ver, tiene que vengarse de los hijos de los que le asesinaron. Bueno, ¿y qué me decís de los remakes? Bueno, ahí sí. Sí, la verdad es que el remake de Pesadilla fue una mierda. El de Viernes 13 hay que decirlo. Fue la hostia. Pues eso, Viernes 13 gana. Pero eso no hace que la película en sí sea mejor. Tío, asúmelo, Wes Craven lo hizo mejor que Carpenter. Viernes 13 la dirigió Sean Cunningham. Carpenter dirigió Halloween. ¿Qué pasa? Mi padre es un friki del terror.
Doy fe, su padre tiene una estatua de Ghostface a tamaño real. Esto sí que ha sido un gran giro argumental, ¿eh, Bianca? Y todo el mundo sabe que los giros argumentales son muy importantes. Sí, eso es cierto. No sé cómo os puede gustar tanto eso, de verdad. Qué puto miedo. Ahí está la gracia. Si no nos diera miedo, no lo veríamos. Y os mola pasarlo mal. Sí. Sí. El terror te hace sentir vivo. Es el único género de cine que te hace sentir emociones tan fuertes. No me lo juréis. La primera cita que tuve con este me llevó a ver una reposición de Resplandor. La cita no fue como yo esperaba, la verdad. Oye, chicos, ¿cuánto estaba el mirador? Pues según me ponía ayer en el móvil, estamos a unos 15 kilómetros en línea recta. Vamos a tardar 3 horas. Joder, Leire, en una hora estamos ahí. Y si tuviésemos los móviles, tal vez antes. Macho, que te follen, que yo no los tengo. Sergio, yo creo que la bromita ha estado bien ya, ¿eh? Ni siquiera he podido llamar a mi madre para decirle que hemos llegado. Pero vamos a ver, me cago en la puta. Que no tengo los móviles, ¿cómo lo tengo que decir, hostia? ¿Es que me vais a estar culpando de todo lo que haga en la vida o qué? El título te lo has ganado tú solo. ¡Puta la mierda! Venga, Sergio, tío, no te piques. No, que me dejes en paz. Me tienen hasta la polla. Sergio, espera. Bianca, déjale. Se le ha ido la bromita de las manos, ya recurrirá. No se le quite el cabreo. Chicos, asumidlo, que nos hemos perdido. Joder, no puede quedar muy lejos ya. Si damos vueltas en círculos, sí. Juraría que he visto 4 veces ya ese árbol. Yo creo que deberíamos volver antes de que salga de noche. Además, estoy un poco preocupada por Sergio. Hemos venido para estar todos juntos. No quiero que haya malos rollos. Bianca, Sergio es así. Cuanto antes lo sepas, mejor. Cuando no controla la situación, se nubla y se pone a la defensiva. Ha visto que la bromita se le ha ido de las manos y se hace la víctima. ¿Qué hacemos? Mira, chicos, aunque lleguemos al mirador, entre que estamos un rato y tal se nos hace de noche, vámonos ya. Venga, vale. Vámonos. ¿Habéis oído eso? Tiene pinta de ser zona de cazadores. No me jodas, ¿eh? A ver si nos van a confundir con algún bicho. Sí. Con ardillas, nos van a confundir. Venga, anda, volvamos. Tenía que haber cogido una chaqueta. Joder, qué frío, hostia. Cualquiera diría que estamos en agosto, ¿eh? Ya te dirán. Fiestas hoy. Hablando, creo que... ¿Sergio? ¿Estará en su tienda? No creo que se haya perdido de vuelta. Conociéndole, seguro. Pues aquí no está, ¿eh? Está todo el campamento igual que lo dejamos. No tiene pinta de que haya pasado por aquí. Vale. Vamos a buscarle. Deberíamos separarnos. ¿En serio? Para el momento. Venga, vamos, anda. Vamos a darnos prisa, que está a punto de anochecer, ¿sí? ¡Sergio! 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 Chicos, se está haciendo tarde y no parece. Tal vez no sea tan mala idea lo de separarnos. Sí, ¿qué os parece si Leire y yo vamos por allí y vosotros dos por el otro lado? ¿Pero irá haciendo marcas en los árboles o algo? Sí, claro, mi guitarra de pan, mucho más original. ¿Sabes qué es lo peor? Que todo esto ha pasado por su cabezonería, como siempre. Alex, no le puedes echar la culpa de todo. Vale, lo de los móviles reconozco que ha sido una cagada, pero lo de perder esto nos podía haber pasado a cualquiera. Si no llega a hacer la gilipollez de los móviles, habríamos llegado al mirador. ¿Sí? Alex. Nada. Oye, ¿qué tal va Víctor? Bueno, le veo algo mejor. También nos dice que está cogiendo ideas para su película. Me encanta que la gente transforme sus problemas en arte. Ojalá le salga bien. Sí, la verdad es que el tío... ¿Me jodas, Alex? Nos están siguiendo. ¡Alex! ¡Alex!
chicos! ¿Qué ha pasado? Nos estaba siguiendo un tío. ¿Era Sergio? No dudo mucho, vámonos de aquí. ¿Pero y Sergio? Bueno, vayamos al campamento y pensemos qué hacer. Sí, vámonos ya. A ver, chicos, tranquilos. ¿Qué coño visteis? Yo qué sé. Iba de negro, llevaba algo en la mano. ¿Por qué no nos vamos y llamamos a la puta policía? Pues es de coña, ¿no? A estas horas, con 20 kilómetros para salir del bosque por delante. ¿No? Sí, pero entonces le han hecho algo, ¿qué? No digáis tonterías, estáis especulando. Nadie ha secuestrado a Sergio, ¿vale? ¿Quién coño va a querer secuestrar a Sergio? Víctor, bueno, ¿te callas un rato? Chicos, yo me quiero ir de aquí. Leire, Bianca tiene razón. No podemos salir del bosque ahora. Tardaríamos mucho si es que lo conseguimos sin GPS. Joder, Sergio seguramente se haya quedado apalancado por algún sitio y se haya perdido. Mañana sí ha amanecido y no está aquí, llamamos a la policía, de verdad. Tengamos paciencia. Pero, ¿y si viene alguien al campamento mientras que dormimos? Podemos hacer turnos de guardia. ¡Vas a Víctor! ¡Se lo he llevado! ¡Seguro que ha sido lo mismo que te has llevado a Sergio! ¿Cómo ha podido pasar esto? Yo soy un gilipollas, me quedé dormido, ¡joder! ¿Te acuerdas de la luz? La luz que te dije anoche, la luz roja, ¿crees que...? Sergio dijo la primera noche que vio una luz roja cuando fue a mear. ¡Bianca! 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 ¿Dónde tienes tu portátil? No lo sé. Creo que lo dejé en el coche. Yo tengo el mío en la tienda de campaña. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Anoche al tío que nos seguía se le cayó una tarjeta SD del bolsillo. No sé cómo coño le he caído antes. Alex. Leire, por favor, cállate. ¿Qué es eso? Sergio nos va a robar los móviles. Alguien está grabando todo lo que hacemos. Tardaríamos horas en salir de aquí. No sé qué cojones quiere esa gente, pero no podemos dejar tirados a Víctor y a Sergio. Pero la tienda de Víctor estaba llena de sangre. ¡Joder, que están muertos! Eso tú no lo sabes. No sabemos nada. Nos estaban grabando. Podrían estar aquí ahora mismo. Necesito pensar. Leire. Alestina Rada. Si están vivos, tienen que estar aquí. Cuanto más tiempo pasa, menos probabilidades hay de que los encontremos. Entre que salimos del bosque, llamamos a la policía, pasaría mínimo un día. ¿Vale?
Uy, soy yo eso. Ha sonado por allí. ¡Chicos, espera! ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Joder, Alex, sácatelo! ¡Sujétale la pierna! ¡Sujétale la pierna! Iba a matarnos. Aire, ¿puedes andar? Aire. Vamos. Chicas, tenemos que ir a un hospital. ¿Y qué pasa con Sergio y Víctor? Bianca, la situación ha cambiado. Si no vamos a un hospital, se va a desangrar. Cuando salgamos, avisaremos a la policía. ¿Cómo vamos a avisar a la policía? ¡Alex! ¡Has matado a un hombre! Leire, Leire, cuídate aquí un momento. Vamos. Bianca, Bianca. Ese tío llevaba una cámara. A lo mejor una tarjeta de memoria y alguna pista sobre Víctor. Vamos. Oh, my God.
habitación. Víctor. Hola, tío. Víctor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacen ellas ahí? Es mi película, tío. Tú eres el protagonista. ¿Tu película? Eres tú quien nos está grabando. Sí y no. Mi equipo lo estaba grabando, pero era yo el que dirigía. Te sorprendería saber la de gente que puedes conocer en un foro de internet. Has matado a Sergio. Estás grabando cómo nos matan. Te dije que iba a hacer algo grande. Víctor, solo te lo voy a decir una vez. Desátame y bájalas de ahí. No puedo hacer eso. El guión ya está escrito. Nos has traído aquí para matarnos. Me está empezando a estar que no dejes de reafirmar cosas evidentes. Eres un hijo de puta. No te quedes solo con eso. Hemos venido aquí por ti. Ayudarte a superar lo de Alba. Tú le haces esto a tus amigos. No sabes cuánto te lo agradezco. Me has ayudado mucho con esto. Pero un día me di cuenta que si realmente y a sentir bien conmigo, tenía que demostrarme que ella se equivocaba, que sí soy capaz de crear algo único. Crear algo único. El único motivo por el que estás haciendo esto es porque has sido incapaz de superar que Alba te dejase tirado. Una persona que no vale una puta mierda, y tú lo sabías. Lo único que has demostrado ser es alguien inestable y débil. Esto no es por ella, es por mí. Yo a ella no le debo nada. ¿Por qué a nosotros? Tú y yo hemos sido como hermanos. Precisamente por eso, necesitaba algo real. Algo que transmitiese ese dolor. Mi miseria. No podía coger gente que no conociese, si no la película no quedaría igual. Bien. Te explico. Estamos a punto de rodar el final. Leire y Bianca están a punto de ser colgadas. Y tú debes decidir cuál de las dos muere. Tienes 20 segundos. No pienso ser tu mona de feria. Decides, mueren las dos. ¡Que las sueltes, coño! ¡Tus putos amigos! ¡La gente que te quiere! ¿Cómo coño vas a poder dormir por las noches? ¡Quedan 10 segundos! ¡Que pares esto de una puta vez! ¡Como le hagas algo, te juro que te arranco la cabeza! ¡Me escuchas! Víctor, por Dios, suéltalas, son tus amigas. Tú no quieres hacer esto. ¡Bianca! ¡Mata a Bianca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡He dicho Bianca! ¡He dicho Bianca! ¡Víctor, por favor! ¡Víctor, estate quieto, por favor! Era evidente que elegirías a Leire, pero en esta película me interesa el sufrimiento de los personajes, no una muerte rápida. Era una decisión absurda, pero hemos creado una gran carga dramática. ¡Hijo de puta! ¡Mírame! ¡Mírame! Más te vale que me mates, porque si no, date por muerto. Vamos a por el final.
Antes te he dicho que el protagonista ibas a ser tú. Pero viendo su actuación, creo que el público la va a preferir a ella. Ya te dije que los giros argumentales son muy importantes. Corten.